¿Qué tal, amigos de ese Teddy? Pues hoy tengo una tarjeta que ya vieron así como que en el título, la cual me llegó hace no tanto tiempo, o sea, no se tardó mucho en llegar, que es la Wix Wallet. Es una empresa de telefonía, pero pues bueno, trata de incursionar justamente ahora en México. Es muy similar a algo que era lo de Amazon. O la tarjeta de Amazon. Justamente esta tarjeta de Amazon, la cual, pues bueno, ya tengo algún revisado, que bueno, tiene bastantes reproducciones, que la puedes tú adquirir para que tengas algunas ofertas en Amazon y que, pues bueno, está muy bien, que es como, no sé, es Mastercard, pero es como subsidiada o bueno, el banco que la avala es Amazon, perdón, Banorte, ¿cuál? Amazon, es Banorte. Y pues bueno, la tiene esta tarjeta en la cual puedes hacer compras, depositar, ir a cajeros. Tengo que hablar de esta tarjeta justamente de Amazon para poderles hablar de esta tarjeta de Wix Wallet o de Wix Wallet, la cual pues bueno, me acaba de llegar y que bueno, les voy a mostrar un poquito aquí que yo la tengo ya en bueno, aquí en mis pagos, tengo mis aplicaciones para pagar. Y que bueno, me llegó en esta aplicación que yo la descargué, la aplicación, yo hice toda la onda y es muy sencillo. Se acaba de actualizar no hace tanto tiempo esta aplicación y que bueno, cuenta con bastantes situaciones que te pueden ayudar. Si no es una persona así como que quiere estar pagando con tus tarjetas de nómina o tarjetas de crédito, pues es una gran opción. En la cual, pues bueno, a mi parecer funciona. ¿Por qué le estoy haciendo este video? Porque el próximo, justamente después de que vean este video, voy a hacer un video porque está una semana de PlayStation Store, o sea, en la aplicación de PlayStation, en la página de PlayStation, en la cual está desde el, si no mal recuerdo, desde el 7 al 17 de junio del 2019 que estamos. Hay descuentos grandes y voy a comprar un juego, el juego de Spider-Man al 50% de descuento. Y en ocasiones a mí no me gusta estar dejando mi tarjeta de débito o de crédito, o la cual utilizo mucho en este tipo de aplicaciones, porque luego te jalan el dinero o puede haber situaciones que no me gustan. Entonces, esta aplicación es muy interesante, bueno, este servicio. Este servicio es muy interesante porque te brinda muchísimas cosas. Una de las cosas que te brinda son descuentos que he visto mucho en Cinépolis, que ya los he utilizado. Me han salido en ocasiones en 17 pesos el pago de boletos para el cine, que está muy chido. Pero bueno, puedes transferir. Por ejemplo, aquí yo tengo celular de mami que le recargo a ella porque no le gusta tener como contratos. Y bueno, aquí te aparece que puedes tú estar haciendo compras en Cinépolis de palomitas, de cines, de sábado a domingo, de lunes a viernes, y que te da descuentos muy accesibles. Me parece que son descuentos que sí están bastante bien realizados, que estuviera mejor que los dieran más baratitos, pero pues bueno, no es tanto. Y hay descuentos muy chidos, por ejemplo, uno de los descuentos es Cine Ticket de lunes a domingo, 42 pesos te sale la entrada. Muy chido, ¿no? Otra es del Cine VIP, 99 pesos, que es mucho más económico. Por ejemplo, apenas fui a ver un documental de Botero, la última vez que fui, no creo que haya sido como más de un mes. Fui a ver un documental de Botero, de un escultor, pintor, y me costó creo que 130 pesos el boleto o la entrada. Entonces, pues, bueno, yo creo que es muy accesible. Bueno, pues esa es una tienda virtual, no es avalada por ningún banco. Yo ya lo estuve como que investigando, no es avalada por ningún banco. Puedes hacer recargas, puedes así como que pagar servicios. Aquí en este caso te pone servicios de Sky, BTV, Megacable, Gas Natural y de música Nintendo eShop. No, todavía no tiene de PlayStation ni de Xbox. Entonces, es una tienda como que virtual para las personas o los jóvenes que no quieren
o bueno, que no tienen a lo mejor alguna tarjeta y que lo quieren, la quieren obtener. Si te pide el tu CURP, debes de ser mayor de edad, si te pide tu CURP para poder bueno, darte de alta. Y una de las cosas es de que te das de alta, depositas a la tarjeta. Ya depositando a la tarjeta, te llega esta. Miren, vean, esta me llegó, esta tarjeta. Justamente me llegó aquí en una bolsita de este tipo. Y te llega aquí como que la tarjeta, que pues bueno, es así como Wix. Y pues bueno, de esta parte también te va a llegar la tarjeta. Pues bueno, es justamente idéntica, idéntico el número de tu cuenta o de tu tarjeta al que tú descargaste, bueno, al que se descargó en tu aplicación. Es el mismo y te llega personalizada. Te llega esta tarjeta así personalizada y pues bueno, ya te llega aquí con el nombre y también de este lado, pues bueno, aquí te llegan otras situaciones. Aquí le cubro los números, ¿qué tal si me la clona? Entonces te llega todo esto y está interesante porque yo pensé que te iba a llegar o que me iba a llegar otra tarjeta y no, llegó esta. Es con chip, es una tarjeta que bueno, yo ya pagué con ella en algún lugar y pues, sin problemas. No sé en este momento si se pueda como retirar dinero, por ejemplo, en Walmart, Aurrera o Superama o, no sé, Soriana. No lo he probado, lo quiero probar, a ver si puedo yo sacar dinero o retirar dinero de estas sucursales o en estos centros comerciales. Y pues bueno, yo creo que estaría bien poderlo hacer. Si alguien lo ha hecho, pues estaría muy padre que lo pusiera como que en los comentarios. Algo que también me gustó, que justamente acaba de pasar, es de que bueno, se desactiva la aplicación inmediatamente que bueno, ya no la estás ocupando. Y bueno, se desactiva. Eso está muy bien como por seguridad. Se pueden depositar alrededor de 600 pesos, perdón, de 16 mil pesos. ¿Qué me pasa? Oye, no me dio loco. 16 mil pesos en la tarjeta. Lo importante o lo chido es de que puedes a lo mejor como que dividir cuánto vas a pagar tú y tus amigos también te hacen esta transferencias, cosas así. Entonces, como que es más de chavos. Esta tarjetita es más de chavos, a diferencia, por ejemplo, de esta que es la de Amazon, que es más como ya un poquito de gente un poquito más grande. Y pues bueno, en esta tarjeta, algo que es interesante y poderles comentar es de que no necesitas como que historial crediticio, no estás nada, o sea, no se necesita tú ser una persona que gana dinero, de referencias, cosas así, nada se necesita, no tienes que tener nada. Pero algo que no me gustó es de que no la avala un banco, no la avala un banco. Si tú a lo mejor tienes algún problema, no lo he tenido, no lo he podido yo hacer, pero si tienes algún problema, a lo mejor, pues bueno, no hay como que la seguridad de que te puedan devolver tu dinero por un cargo no reconocido. Yo la utilizo justamente para esto que les estoy diciendo. Voy a comprar un juego en PlayStation o de la app o de la plataforma de PlayStation para comprarlo, que están al 50%, ya les dije. Y que, pues bueno, para eso la voy a ocupar. No tengo la seguridad de que pueda yo tener o reclamar alguna situación, cosas así. Eso no me gusta. Me imagino que en un futuro pudiese estar a lo mejor como que más, a lo mejor en la banca, ¿no? En las instituciones que te avalen. Ahorita, pues no lo está. Con esta tarjeta puedes hacer depósitos en Walmart, 7-Eleven, Círculo K. Y pues bueno, va a tener comisiones dependiendo de dónde lo hagas. Algo que no me gusta, como que el estar pagando una comisión porque recarguen tu tarjeta y bueno, tú puedas hacer uso de tu dinero y pagar servicios. Eso no creo que esté tan chido. Pero pues bueno, también en Oxxo, cuando haces un depósito a una tarjeta, cobran creo que 9 pesos el depositarte. Entonces, no es como que pues, tanto, ¿no? Sí es muy, muy, muy efectiva en los pagos, de los depósitos. Cuando yo he hecho transferencias, me llega inmediatamente el dinero a mi tarjeta sin problemas. Yo lo hago, como ya les mencioné,
de Citibanamex y pues me llega. Yo lo ocupo como para pagos, que son en este caso el que vamos a hacer en este video, pero en el próximo, para que no se haga largo, de PlayStation, para que no me estén como que cobrando luego, que si me equivoco o que le presto mi cuenta a alguien y que ya tenga así como que mi tarjeta. Justamente por eso la tengo como que medida, esta tarjeta, del dinero que yo deposito y que el que van a poder absorber las diferentes empresas para algún pago. ¿Qué me gusta de esta tarjeta? Pues bueno, me gusta mucho el que, o bueno, de este servicio, me gusta mucho el que puedas tú, pues en determinado momento, si no tienes alguna otra cuenta, alguna otra tarjeta, es como para chavos, y que puedes estar como que haciendo que un historial. No sé si sea de verdad hacer un historial, porque no cuenta con una empresa bancaria para que la respalde. Puedes pedir también una tarjeta como de crédito, la cual yo la solicité. Nunca me llegó nada para saber si sí era persona factible para que me la dieran. No me llegó, es para Wix. Si yo tuviera el chip de Wix, era algunos beneficios adicionales, pero nunca me llegó. Ya no quise insistir en esta situación. Me llegó y pues bueno, yo la he estado utilizando para el cine, justamente mucho para el cine, y para a lo mejor recargas y transferir mi dinero de mis otras tarjetas a esta y pagar, hacer pagos como que un poquito más chiquitos y que no me absorban o que no me roben el dinero, porque siempre pasa. No hay cosas como que malas en este tipo de tarjetas. Lo malo podría decirte que no la avala una empresa bancaria. Eso sí es lo malo. No he tenido malas experiencias con ella. No me están pagando para hablar bien o mal de esta tarjeta o de esta empresa. Pero no he tenido malas experiencias. Todo el dinero que yo he podido depositar siempre se ha sido absorbido a la empresa. Nunca he tenido como que algo que me haya fallado. He tenido como un mes ya trabajando con ella o utilizándola. Y pues no he tenido alguna mala experiencia. Me llegó rápido la tarjeta. Es una tarjeta Mastercard, vean, aquí está, es Mastercard, y pues llega con personalizada, aquí Vladimir Torres R, y pues trae su vigencia, todo esto, y es justamente lo que viene en la aplicación, como se los he mostrado. ¿Para quién va dirigida esta tarjeta? Pues bueno, para gente joven, me parece que es para gente joven, que no tiene tarjetas de crédito, que no tiene a lo mejor en su nómina, o le pagan en nómina directamente, y pues es una buena opción. A lo mejor para personas jóvenes que empiezan en YouTube, que quieren que les depositen lo que hace o lo que generan sus videos, pues bueno, también como se los mencioné, en Amazon, o la tarjeta de Amazon, que es justamente de Banorte, te puede depositar ahí. O puedes poner tu cuenta interbancaria, porque también te da una cuenta interbancaria esta tarjeta en la aplicación, y todo es como bajo aplicación. Entonces yo creo que es un gran beneficio. No quiero despedirme de ustedes sin antes decirles que esta es así como que una parte, parte 1 de la 2, porque tengo o voy a comprar ahorita en esto que les había comentado de PlayStation, como que una semana del 10 al 17 de descuentos, y voy a comprar un juego, justamente el de Spider-Man, que me lo han recomendado, un compañero del trabajo me lo recomendó y pues bueno, dijo que estaba muy chido, y pues varias personas dicen que está muy padre y es exclusivo para PlayStation. En este caso, pues bueno, el PlayStation 4, que ya hice el revisado anteriormente, o que les platico un poquito. Y pues bueno, voy a pagar justamente con esta tarjeta, a ver qué es lo que ocurre, si la aceptan, no la aceptan. Y un descuento, está el 50% de descuento, creo que me va a salir en $400. 400 pesos se me hace barato, voy a comprar otros juegos más caros, usados, y pues bueno, o más o menos ahí al precio, y pues, está muy chido. Mi nombre es Vladi. Cursos Teddy, no se te olvide suscribirte, no seas hijo, porque ya me estás cayendo gordo de que no te estás suscribiendo. Hasta pronto, bye bye.